Hola, mi nombre es Daniela Ruiz, tengo 25 años y el pasado 26 de marzo me detectaron cáncer de mama en etapa 3. Esto quiere decir que mi cáncer estaba localizado en mi busto izquierdo y se pasó también a mis ganglios linfáticos. Sinceramente, esta es una enfermedad que a esta edad nadie espera que le pueda llegar a suceder. Hoy en día tengo un tratamiento que consiste en 16 quimioterapias y 25 radioterapias, las cuales han sido un camino y un proceso que no esperaba vivir. Cuando me enteré que tenía cáncer de mama, fue un día que me marcaron del hospital. Un día antes de ir a la consulta, en la noche le decía a Dios que independientemente de lo que fuera, fuera algo bueno. Llegué a la consulta y el doctor pues me dice, ¿sabes qué? Tu resultado de la biopsia es malo. Y mi mente, la verdad, sinceramente asoció malo con, no, pues me van a tener que quitar el bulto y ya, es malo, ¿verdad? No es sumamente malo. Y me quedé callada, no lloré en ese momento. Y me dices que tienes cáncer. Tú piensas que esto no te va a pasar a ti, o sea, tú piensas que las personas que escuchas que tiene cáncer, ay, pues es que ella tiene cáncer y está muy lejitos de mí, no me va a pasar a mí, aparte tengo 25 años, o sea, esto es súper raro en el mundo. De hecho, los estudios que te mandan a hacer, ni siquiera las personas de 25 años las mandan a hacer una mamografía por su propia edad, porque está como by the book en el libro de los doctores, que es arriba de 38. Y una amiga está pasando por lo mismo, a ella la detectaron en febrero. Y le marqué. Y creo que lloré ahogadamente, con mucho dolor en mi corazón, como 15 minutos. Yo creo que no hablé durante 15 minutos y lloré con todas mis fuerzas. Pero a la vez también pensaba en ese mismo mensaje que yo le rogaba a Dios un día antes. Mi mamá, hablé con mis hermanos primero, tengo dos hermanos hombres. En su modo fuerte no lloraron, pero les veía sus ojos de tristeza. Y luego le conté a mi mamá, ya que llegó del trabajo. Y fue muy duro verla llorar, fue muy duro verla triste, fue muy duro, pues, ponerme en su lugar. Al final yo sabía que estaba sufriendo y que no quería que esto me pasara. Durante todo este proceso creo que he tenido la bendición de que muchas personas han estado orando y pidiendo por mí. Y creo que se nota cuando vivo mis procesos de quimioterapia. Ayer me dieron una quimioterapia, ayer tuve quimioterapia, les llaman blancas o rojas. Tuve quimioterapia blanca y hoy en día me siento perfecta, no tengo ningún síntoma, no tengo ni náuseas, ni cansancio, ni vómito, nada. Me siento estupendamente bien. Y eso es otra cosa, estás tan desinformada sobre cómo te puedes llegar a sentir que te da miedo. El miedo es natural, pero bueno, ya hasta que te sucede y sabes cómo va a pasar, lo vas a poder afrontar y vas a tener herramientas para poder sobrellevarlo. Hoy te quiero invitar a ti, que nos estás viendo, independientemente de la edad que tengas, que no dejes de lado poder revisarte de manera mensual. Que ante cualquier situación o ante cualquier anomalía que detectes en tu busto, puedas revisarte a tiempo. Esto te va a permitir salvar tu vida. Ver a mi red de apoyo fuerte, creo que ellos al verme a mí con esta actitud, con las ganas de salir adelante, saber que Dios me acompaña y que hay personas que poco a poco se van incluyendo en su vida. Yo jamás pensé que iba a estar aquí grabando un video para hablando de este tema con una asociación que se preocupa por las personas que viven este mismo proceso. Y aquí estoy. Entonces, por algo pasan las cosas. Y si mi testimonio te sirve a ti que me estás viendo para irte a revisar, yo ya cumplí mi objetivo de vida. Yo ya cumplí el crear conciencia y el lograr que todas las personas puedan tener una segunda oportunidad al irse a revisar. Gracias.